Sigamos con las noticias, mis queridos amigos. Como decíamos en el inicio del programa, es una pena que las autoridades del Estado, absolutamente nadie, nadie esté totalmente con la interesa de llegar a la comisión y dar información. El señor Zapata y el señor Lara tampoco asisten a la comparecencia de la mesa que investiga el caso Bernal. No les importa, no les interesa. Ojo, señor Zapata, usted es el ministro actual. Ojo. Yo no sé por qué tienen esa mala costumbre de creer, eh, de creer, mis queridos amigos, que que son culpables, son responsables. Por favor, señor Zapata, usted es responsable, usted no es culpable. Miren cómo cambiamos. Ya no está Carrillo, está usted. Así tiene que ser. ¿A quién quiere que le diga entonces? ¿A quién quieren que llamen? Ustedes no van, no quieren dar la cara, no son culpables y no nos puede venir a decir ustedes o de Zapata, no nos puede venir a decir, es que yo recién llego. No, 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 no. Cuidadito, hay procesos. Usted no puede decirle a la gente, no es que yo recién llego, déjenme ver, déjenme me acomodo, no, 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 no. O sea que, sabemos que Carrillo no hizo un buen trabajo. Lo menos que puede hacer es cubrir las cosas. Zapata ni Lara le interesa. Y esto se replica, mis queridos amigos, con el tema de... De, del presidente de la república. No les interesa, ¿ok? No les interesa. Eh, tengo acá el detalle, escuchen esto. La comisión ocasional de la asamblea que investiga el caso de María Belén Bernal recibió las comparecencias de dos expertos de derechos humanos y se esperaba a las autoridades máximas para que estén allí, no fueron. Juan Pablo Albán, abogado experto de derechos humanos, dijo que hay una responsabilidad estatal por el asesinato de la abogada. Al interior de la escuela de la policía pero no considera que sea un crimen de Estado. Pero hay una responsabilidad dentro de los criterios. Totalmente. Es como el tema de Verónica, por Dios, de Songor. La, la policía, no puede ser, no puede ser, se murió la policía. Qué pena. Mándele el comunicado, las condolencias, vamos a seguir luchando. Por Dios. Ok, no quieren, que, no quieren escuchar crimen de Estado, porque la policía, Zapata y el gobierno dice qué ayuda hacen. Nosotros echándole tierra a la policía. No, nosotros no le echamos tierra a la policía. Pero vamos, responsabilidad. Eso sí. La responsabilidad para cambiar. La responsabilidad para darse cuenta. La responsabilidad para decir, híjole, me equivoqué. Entonces hay que buscar la forma de cambiar. Tendría que haber una intencionalidad particular del Estado para causar ese daño. En este caso, el experto en, este, en esta situación no la ve. Por eso... Eh, me abstuve de usar la expresión crimen de Estado. Esto no significa, dice el experto, que no existan responsabilidades estatales. Más todavía si tomamos en cuenta que el hecho ocurrió en una institución policial. Sí, como quieran. Si quieren llamarlo así, llamémoslo así. Por su parte, Sibel Martínez señaló que no existe ninguna acción del Estado, del gobierno, para evitar la violencia de género que cada año se recrudece. Además, dijo que la comisión sí podría determinar si fue o no crimen de Estado, analizando todas las variantes. Sí, la comisión tiene un mes. Ok, un mes. También estuvieron convocados los abogados de Jocelyn Sánchez, la única cadete que está procesada. Eh, a la lista se sumaron los ministros Zapata y Lara, que lamentablemente no asistieron, también el ministro Jiménez, eh, Luis Lara, la directora de la escuela de eh, Irañi Ramírez y el, y el general Alay. Alain Luna también faltaron. Y lo peor es que ni siquiera enviaron una excusa creíble. A todos estos eventos, mis queridos amigos, se adiciona que Fiscalía realizó un eh, proceso en la cárcel de mujeres porque están investigando toda una incoherencia que existe a raíz de, de esta causa. Hay que ser muy claros. Hay evidencia que habla... De eh, particularmente cuando se encuentra el cuerpo de, Mabel, de María Belén. Hay un dato donde se establece que el cuerpo de María Belén fue encontrado en un lugar donde no habría sido autorizado en búsqueda. Es decir, la búsqueda estaba concentrada, para hacer más claro el, el tema, por allá, con todas las de ley, con el personal, con todo, y a María Belén la encuentran por acá. ¿Ok? No avisaron, después de bastantes horas avisaron a los abogados y a personal externo. Estaban por allá oficialmente buscando, para ejemplificar, todos, con orden, con gente, fiscalía, bla, 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 porque así estaban haciendo el barrido. Y resulta que María Belén aparece por acá. El cuerpo aparece en donde no se estaba buscando. Es un dato que, que también debería analizarse, pero que nadie quiere hablar. Aquí hay, una, aquí hay un asunto de, de, de protección, aquí hay un asunto de, de, de guardarse las cosas. Como parte de las investigaciones por el presunto fraude procesal relacionado con el caso de María Belén, la Fiscalía ejecutó un operativo en el Centro de Privación de Libertad número 3. El objetivo es recabar información relevante en esta causa. A finales de septiembre, luego de que se creó, la, de que se creó en la Asamblea la Comisión, algunas autoridades fueron llamadas, entre ellas la fiscal general del Estado, Diana Salazar. La difusión de información que dejaron escapar al principal sospechoso del asesinato de María Belén fue atribuida en parte a la fiscalía y en parte a la policía en, este, en esta jugarreta de tirarse la pelotita. El propósito de esta investigación es determinar el resto de responsabilidades, es decir, conocer a quienes ocultaron información, para qué no le dieron a conocer. En el momento oportuno o con esa acción a quienes trataron de encubrir. Sí, eso está muy claro. Yo creo que eh, el tema de María Belén tiene un, un asunto muy claro y es un hecho material directo que es el señor Cáceres, ¿no? El principal sospechoso. Pero, pero no se puede quedar así nomás la cosa. Y yo insisto con el caso de Verónica. Es igual. Si el caso de Verónica, ya porque se murió, la quedaron ahí, eso no está bien. Tien, y, esto, y esto parte de la, desde la cabeza, ¿no? Pero ustedes se preguntarán si es que Zapata, por ejemplo, pedirá una investigación sobre Verónica Songor. No lo sé. Por ahora. Se acabó. Free <laughs> uh, drinks in the house.